Son las 6 de la tarde del Día de Reyes. Estoy con el arquitecto Dante y viendo los avances del proyecto. ¿Cómo vamos aquí? Pues todo bien, Charlie, aquí en el proyecto Casa Murrieta. Si te das cuenta, ya avanzamos en la parte de la herradura de los muros de bloc. También tenemos aquí toda lo que es la cimentación de piedra brasa, la mampostería. En la parte de allá, donde se ve el tepetate, que va a ser área de jardín, ya lo tenemos más o menos a nivel, todavía hay que afinarlo un poquito. Y este lado de la derecha es la alberca. Aquí tendremos la alberca. ¿La alberca va hasta el fondo? Sí, va hasta el fondo y despegado unos, me parece que un metro de este muro. Del muro de abajo. Hacia adentro, exactamente. ¿Y el jacuzzi iría pegado de este lado? Exactamente, iría hacia nosotros. Ok. Por encima de la alberca. ¿Perdón? Por encima de la alberca. Así es, así es. Y bueno, de este lado, pues como puedes ver, Charlie, ya también estamos prácticamente rellenando. De rellenar. Oye, ¿de qué lado vas a poner la cisterna? Ya urge poner la cisterna. La cisterna va aquí en este punto. De hecho, por eso aquí no hemos metido nada de relleno. De hecho, hay que escarbar un poco todavía, pero no lo hemos hecho porque es el acceso para los camiones todavía. Para meter materiales. Entonces, lo que tenemos planteado para el lunes es mandar camiones de tepetate para rellenar esta parte, nivelar, así como esta parte de aquí, y ya empezar con nuestras. ¿Y de este lado cepas. No va otro muro así igual que este? ¿En cuál? De este lado de aquí delante, ¿no va otro muro como una mampostería de esta? No, ya no. Ah, ya okay. Nada más nivelamos y ya estamos ya a nivel, y ahora sí ya desplantaremos lo que será la cimentación para la. Y ya entonces todas las cepas aquí en el relleno. Exactamente. Para empezar a levantar. Toda esta área es lo que va a la casa habitación. Correcto. Terrazas y todo. Exactamente. Okay. Todo eso es el desplante de la casa, prácticamente. Bueno, menos. Sí, la parte de estacionamiento. La parte de estacionamiento, exactamente. 9 de enero del 23.
¿Qué pasó, arquitecto Quique? Hoy es 9 de enero del 23, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Estamos haciendo videos parciales para después irlos uniendo. Bien, Charlie, pues nos encontramos en la etapa ya de relleno y compactación. En este aspecto, capas de tepezate compactadas a 20 centímetros y habilitando lo que es la contratrave de cimentación y ya anclando pues lo que son los castillos y las puntas para las bayonetas. ¿Esto es tepetate? Sí, Charlie. Y esta pared va a ser estructural también. No, estas son para las bayonetas. ¿Cómo para las bayonetas? Ahorita que te explique, Miguel. Se la sabe más. ¡Niño! A ver, explícame para qué son estas bayonetas aquí. Ah, ok, Charlie. Estas son puntas de varilla. Para darle continuidad a un empalme de lo que se le conoce bayoneta, que en este aspecto la bayoneta es una especie de columpio para poder hacer el reforzamiento de la losa de cimentación. Ah, ok, entonces lo doblas. Se dobla la varilla prácticamente y se hace una especie de columpio, ¿no? Digo, lleva y ya un... esto queda bajo la losa. Exactamente, a ese nivel ya. Y le da más fortaleza a la... Exactamente. Entonces eso lo conoce como bayoneta. Posteriormente, en las contratrades que vienen en el eje X, ¿no?, traemos lo que son bastones. Los bastones son prácticamente refuerzos en las traves, que se le conoce como, en este sentido, acero de calor, ¿no?, para poder tener una mayor resistencia en el tema del momento de flexión. ¿Y dilatación? Y dilatación de lo que es la trave. Ok. Oye, y nada más explícame, ahorita que tú compactes, vas a abrir una especie de zanja, sí, donde sí, vas a meter esa viga, que sería lo que es la cadena de la trave de... Si lo vieras como si fuera el techo, sería, por ejemplo, como una trave. Exactamente. Okay. En este aspecto, al terminar ahorita de compactar, vamos a abrir lo que son en este aspecto cepas a cielo abierto, donde ya pasando niveles prácticamente vamos a sacar la profundidad exacta de la excavación. Ok. Echamos lo que es una plantilla de concreto pobre para que el acero no esté en contacto con el tepetate y okay, no entre como en contacto con la humedad. Y la humedad no suba la losa. Exactamente. Entonces, posterior a ello ya, pues ahora sí involucramos lo que vendrían siendo las traves. He visto en otros lugares que lo que ponen es... Plástico. Exactamente, también se le conoce lo que es membrana de polipropileno, regularmente es calibre 600-800, también en el sentido para controlar la humedad, para que no esté en ese sentido. No contamine el acero principalmente, ni el concreto. Qué bárbaro. Oye, pues esto va caminando a pasos gigantes. Este es nuestro reporte del 9 de enero del 2023, que los vamos a ir sumando con algunos anteriores para ya ir haciendo un video más largo. ...11 de enero del 23, y estamos de nuevo con Quique ya preparando todas las condiciones. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ahora sí ya estamos terminando las últimas compactaciones del terreno. Estamos sacando lo que son los reventones para poder hacer la diferencia del nivel, para que puedan reglar los maestros. Vamos a echar una plantilla pobre de concreto de resistencia F100, para que pues, ahora sí no esté en contacto el acero directamente con el tepetate, ¿no?, con la tierra, para que pues no, con el paso del tiempo, pues no se oxide y pues no penetre la humedad. Oye, ¿y la parte de la cisterna y todo eso, ya después se rompe esa capa de cemento o...? No, la parte de la cisterna es la por así que... aquí no va esta parte, entonces. Exactamente, entonces por temas de logística pues no tiene caso rellenar
y volver a sacar la tierra, porque digo, al final de cuentas son trabajos claro. dobles, ¿no? No, es gasto de material innecesario. Exactamente, Charlie. Perfecto. Pues venimos a la una a ver si nos da tiempo a ver la colada, o en la tarde ya que esté todo colado para que se vea. Claro que sí, Charlie. Aquí los esperamos. Gracias. ¿De qué? Somos Burgo Realty Group, no lo olvide. ¿Qué tal, Mielki? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estamos? ¿Ya aislando? Entonces, ¿con esto no pasa la humedad? No, no, Charlie. Hoy es domingo 22 de enero de 2023. Son las 8 de la mañana. Y vamos a grabar el último bloque del episodio número 2, que vamos a subir sobre la construcción del proyecto Casa Murrieta. Sean todos bienvenidos y continuamos.